colpo da Lecce! Sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlos. ¡Mierda! ¡Ahí vienen! Sus barcos son más pequeños. ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Apoyos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenernos a raya! ¡Contigo! ¡Barco grande! ¡Barco grande! ¡Oh, mierda! ¡Joder, están tirando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡El motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salga volando del agua! ¡Lanzagranadas! ¡Elimínalo! ¡Sam, qué tal el motor! ¡Vamos avanzando! ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Funciona? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Directo hacia la isla! ¡Lanzan rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Directo hacia la isla! ¡Lanzan rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Hago todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! ¡Nathan! Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya.
Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam.